tal, gente? Bueno, espero que bien. Mientras la señora iba a buscar la bomba, me fui a buscar una pico de oro de 12 pulgadas para poder trabajar un poco más cómodo, dado que venía de paso. Se puede ubicar, que nos veamos todos. Podría ser. Bueno, como les decía, mientras la señora fue a buscar la bomba y los materiales del teflón, me fui a buscar una pico del oro de 12 pulgadas como para trabajar un poco más cómodo, dado que vine de paso, yo estaba en otro lugar y pasé con lo que tengo en la cartuchera, que bueno, si bien pude aflojar todo y desarmar todo, pero por ahí con una unidad de 12 pulgadas se trabaja especial en la bomba. Así que bueno, vamos a rearmar aprovechando todos los materiales. Tengo dudas si me va a pasar el niple de 3 cuartos por arriba de la bomba. Quizás la altura sea la misma, no sé. Si no pasa, ahí sí se va a complicar. Si no, va a ser simplemente sacar una y poner. Vamos a poner un poquito de empuje. Están los que dicen que no se deben mezclar. Yo siempre digo lo mismo. Hace más de 20 años que particularmente el Hidro 3 lo trabajo con cáñamo, con teflón. Sella bien. Dado que bueno, por ahí las roscas están medias. Este buje, cuando es de galvanizado, nunca lo aprieten mucho, porque miren que si la bombita no es muy noble pueden rajar el cuerpo, como son roscas cónicas. Bueno, este buje iría acá. Ustedes esto lo están viendo todo en espejo, ¿eh? Quédense tranquilos porque puede parecer que le estoy poniendo al revés, pero es por la visión del celular. Quédense tranquilos que se ve para que la vean. Hay que armarle los cablecitos, dado que bueno, no. Menos mal que traje un par de pedacitos de cable. Yo sé que acá es mejor poner una T para el pulgado con un tapón, pero bueno, estoy reaprovechando, reutilizando todo lo que había, y bueno, en esas cosas no había una T, así que habrá que pulgarla por el taponcito. Thank you.
vuelvo a repetir, lo están viendo en espejo. Ya sé poner el teflón, porque después me dicen, está poniendo al revés. Ah, ya sé para qué lado va. Día de lluvia, complicó todo, completamente todo lo que tenía pensado para hoy. Pero bueno, ese ratito que vieron que subí el videito de que llegué a revisar, fue el único momento que salió un poco el sol. Vamos a poner los cables primero. Viene con bornel, viene con tornillito, así que como no traje terminal, le vamos a poner este cable de
PH1. Ajustamos. Listo. Vamos a hacerlo propio. Vienen muy apretados de fábrica, no sé para qué. No se puede trabajar arriba de una caja. Rosca de nuevo.
unos milímetros más corta la bomba, o quizás entró un poquito más la rosca de ajustarla, así que la tuve que llevar al lugar con el tiraje de la unión. Vamos a ver. 5 milímetros de diferencia entre la cosa, una bomba y la otra. ¿Está cortando? No, hay pequeñas diferencias, ¿no?, entre una y otra. Ah, que sí, por ahí claro. No son todas. Son parecidas, pero no iguales. No. Y quizás una rosca entre un poquito más. Y bueno, hay diferencia de longitudes, pero. Claro. Nada grave. Le voy a pedir si tiene una botella con agua para purgarla. Con agua. Ah, sí. Botella. ¿Tiene que ser grande o chica nomás? No, como sea, para purgarla cualquier cosa, le pido otra, pero debería... Ah, listo. Tengo las botellitas. Pedirle agua cuando no tiene agua es medio complicado, pero por ahí tiene una canilla de agua corriente. Estoy sufriendo. Sí, sin agua. ¿Esta puede ser? Sí. Ah, listo. Sí, es para echarle.
bien los cables. Sí, ya arranco. Ahora vamos a ver si se está tirando. Tiene que pulgarlo de nuevo. Sí, ya pulgó. ¿Ya purgó? Sí. Ya estaba. Ah, qué suerte. Esto generalmente lleva una T para poder purgarla más fácil. Pero como le reutilicé todo y una vez que queda purgada... Ah, qué suerte. Ahora lo que tiene que hacer es ver si... Sí, ya está. Ya se escucha. Ya sí, está tirando el agua. Sí. ¿Cuántas veces por día prende más o menos? Mire, depende. Hay días que, por ejemplo, una sola vez porque no estoy lavando, claro, porque no se ocupa mucha agua. Sí, y hay otras que... Y hay otras que dos o tres también. Sí. ¿Es mucho? No. Yo para evaluar un factor de uso, bueno, que más o menos le indica la vida útil. Claro. O cuando hacía mucho calor, sí, que lo regaba, lavaba, bueno. Sí. Pero ahora en el invierno generalmente... Eso le iba a decir, generalmente compensa lo que es... Sí. Qué bárbaro, qué suerte. Pruebe que le salga agua, seguramente debe estar cargando el depósito del baño. Sí, y le queda aire adentro. Claro, eso le iba a decir, pruebe que salga en todas porque después ya sí, va a tener el tanque lleno y no... Claro, tiene razón. Porque por ahí no tiene, tengo que mirar.